Hoy se publicó el último reporte del Consejo Nacional de Evaluación, el Coneval, en el que se precisa que en los últimos 2 años, 500,000 de mexicanos se sumaron a la pobreza. 53.3 millones de personas la padecen. Esta noche me acompaña en el estudio Adolfo Delgado, quien es el presidente del Comité Binacional contra el Hambre. Bienvenido. Adolfo, platíquenos, ¿qué acciones están emprendiendo ustedes en este Comité Binacional? Pues precisamente el Comité Binacional contra el Hambre se integra a razón de la situación de pobreza que existe en México y a la vez en especial en el caso de Tijuana. Nos topamos con una realidad al visitar los desayunadores de las diferentes áreas de la ciudad, de la necesidad, en donde, un ejemplo, el desayunador del Padre Chava. El desayunador recibe gente de las personas que son deportadas, pero si ustedes lo visitan, también hay familias y personas que en un momento dentro de su vida diaria, ese alimento es lo único que van a comer el día ese. Entonces, la necesidad existe. A raíz de eso, se integran organizaciones de San Diego, instituciones educativas, algunas ciudades de los gobiernos de las ciudades de aquí de la California, a ver en qué forma podrían apoyar a los más necesitados aquí en Tijuana. Y de esa razón, precisamente se integra el comité y hemos logrado a la fecha alrededor de 300 toneladas de alimento que se han donado a diferentes casas hogar y desayunadores de la ciudad. Oiga, ¿y cómo se fondean para emprender esta labor altruista? Bueno, en este aspecto hay empresas, una de ellas dirigida por Salvador Cervantes, en donde nos apoyan con el transporte para el cruce de los donativos. En ocasiones sí, las casas hogar y los desayunadores pagan la aduana, porque eso sí, si se cruza alimento o cualquier donativo que se haga. Un ejemplo, la ciudad del Monte California donó equipo de cocina para el desayuno del Padre Chava y se pagó 1,500 pesos de pago de impuestos a una que era una donación oficial del gobierno. Es una verdadera paradoja que sigamos teniendo en México. Es increíble porque sí, ese es uno de los dilemas, que para las organizaciones que están combatiendo el hambre, la aduana, pues se tiene que pagar todavía ese impuesto. Es terrible, es una tontería, pero bueno, al margen de que podamos corregir eso eventualmente, ¿de qué forma podríamos participar los habitantes de ambos lados de la frontera? ¿Cómo poder colaborar con este esfuerzo? Bueno, en sí hay una organización en San Diego, Hilarious Givers, que es una organización que recibe donativos de alimentos y ellos precisamente unos productos es arroz con soya, distribuido por Feed My Hungry Children, que es arroz con soya, y a la vez ellos hacen llegar el producto aquí a las organizaciones. En sí es sumarse a los diferentes desayunadores de la ciudad de Tijuana, uno de ellos el desayunador de Padre Chava, el desayunador de Llevando Fruto y otras organizaciones que se han sumado aquí de Tijuana a ser receptores del alimento. Daremos más difusión a este proyecto. Le agradezco mucho que me haya acompañado, Adolfo. Gracias. Gracias, muy buenas noches.